Saludos, mi gente. Hace tiempo que no hacía un video para aquí, para YouTube. Quiero enseñarle un trabajito que estoy haciendo. Es una estatua de ave gigante. Este ave gigante mide alrededor de 5 pies. Está hecho todo en papel maché. Y este ave gigante, usted puede. Esta es la máscara del ave gigante, como pueden ver. Y lo que tiene este ave gigante es que usted le puede poner la máscara. La máscara se queda fija. Todavía tengo que hacerle un poco más de trabajo a la máscara y un poco más de trabajo al ave gigante. Pero se lo quería enseñar en su forma cruda, en su forma antes de terminarlo. Después de esto, se le da una lija, se le da una mano de Bondo, se pinta, se le da clear y se le hace una base para que el vejigante se quede parado solo. Él se queda parado solo, pero con una base y unos tornillos en los pies, pues se asegura para que no se caiga. Es sumamente duro, a ver si no se cae la máscara. Es sumamente duro. La máscara también. Pues nada, mide 5 pies, con la máscara como unos 5 pies 3 pulgadas. La máscara está hecha especialmente para él. Vuelvo y les digo, tiene, déjame ver cuántos tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuernos tiene esta máscara. Tiene 10 cuernos. Se le remueve y se puede ver la cara del ave gigante con su ropa típica. Déjame mirarlo aquí un momento. Esta es la parte de atrás del ave gigante. Como pueden ver, es todo hecho a mano. Todo, usé un molde de un Stormtrooper de Star Wars que compré para hacer el cuerpo. La máscara, pues yo las hago a mano. Las máscaras no tengo molde. Las máscaras yo las hago, las hago a empiezo a hacerlas y según las estoy haciendo, pues le estoy moldeando, le pongo más cuernos, le quito cuernos. Depende cómo le vaya a hacer los dientes. A lo mejor le pongo una lengua. No sé, le falta todavía un poco. Yo diría que le falta 1 o 2 semanas todavía a este ave gigante antes de darle bondo y antes de empezar a darle terminaciones. Pero se lo quería enseñar, es algo diferente. En esta mano que tiene aquí, la que tiene cerrada, le voy a poner una vejiga. Le voy a poner una vejiga y en esta otra mano le voy a hacer un invento ahí para que cuando le quieran, si alguien la compra o se va para algún lado, un coleccionista o algo, pues en esta mano se le pueda poner la máscara para que se le vea la cara. ¿Ve? Voy a hacer un invento aquí para que aguante la máscara así. Déjame. Yo no sé grabar, mi gente, así que me disculpan como estoy grabando esto. Pero le voy a hacer un invento para. Ahora mismo se queda aguantada, pero como no tiene tornillos todavía, no tiene una base el ave gigante, pues no se queda parada, pero así mismo como está, se aguanta. Déjame aguantarla aquí con el pie. Ve que se aguanta ella sola. No tengo que aguantarla con la mano. Y en eso estamos, mi gente, haciendo cosas un poco diferentes con los ave gigantes. A mí me gustan las máscaras tradicionales, me gustan las vestimentas tradicionales, pero me gusta darle mi toque. Me faltan los flecos de las piernas para que le cubra los zapatos. Los de las manos ya los tiene. Ya que tiene los de las manos. Tiene los de los hombros. Hay que darle lija para que empiece a ver mejor. Tiene los flecos de los bordados de las aletas. No sé cómo se le diga en la ropa tradicional. Y darle unos colores bonitos. Pero nada, se lo quería enseñar. La máscara está hecha
especialmente para la estatua. Se va a quedar en papel. Vuelvo y les digo, es papel completo. Esto no tiene nada por dentro. Está hueca, como la pueden escuchar. Está hueca. La máscara y el muñeco es totalmente papel, como pueden ver. Espero que les guste. Si les gusta, den like. Si me quieren dar el follow, tú sabes, si me quieren seguir en aquí en Facebook o en YouTube, pues nada, me dan follow ahí. Y estoy en Instagram bajo el nombre de Waltony. Así que en Waltony pueden ver dos o tres cosas más que hago ahí, dos o tres más inventos que yo hago en el arte. Pero quería enseñarle la máscara. Creo que, no sé, me quedó bonita. Me gusta cómo quedó esa máscara. Y me gusta cómo está quedando el muñeco. Vuelvo y les digo, todo es hecho a mano. Aquí no hay computadora, no hay nada. Esto me toma a mí meses hacer estas máscaras así. Así que, y todavía me falta, yo diría que la mitad. Lo más malo está hecho, pero me falta todavía un montón. Así que nada, mi gente, vuelvo y le enseño. Esta es la máscara, 10 cuernos. Para una máscara no tiene muy grande, pues 10 cuernos. No me sirve a mí la máscara, es pequeña para servirme. Le cogen los hombros, le cogen la ropa, le faltan los flecos de las piernas, tiene los flecos en las manos. Y después de darle lija y darle pintura, darle bondo, le va a dar una mano de bondo. Voy a experimentar esta vez con bondo porque me dijeron que es bueno. Nunca lo he hecho con bondo, pero lo voy a dar bondo. Y después que le dé bondo, pues lo lijo, primer y pintura y clear. A mí me gusta trabajar así, soy perfeccionista y me gusta que las cosas queden bien. Nada, cuídense, aquí a la orden, cualquier preguntita, cualquier duda, si quieren saber algo sobre cómo hacerlo las máscaras, pues me pueden mandar una pregunta por ahí, no hay problema. Yo siempre leo los comentarios. Así que cuídense.